So a very good morning and good afternoon to some of you to a session on SCoS, so the Global Sustainability Coalition for Open Science Services. I'd like to issue a very warm welcome on behalf of SCoS and on behalf of Dr. Ariana Betteriel, who's the Executive Director of Redalic. Ariana, will you translate? Sí, bueno, les damos la bienvenida a todos. Vanessa Proudman, directora de SCoS, y Ariana Becerril, directora de Redalic, directora ejecutiva de Redalic. So, I think as Ariana just said, I'm the director of Spark Europe and also the executive group chair of SCoS. And I would like to warmly also welcome some of our speakers today. We have Dr. Juan Pablo Alperin, who is the PKP Associate Faculty Director of Research. Welcome. We then have also Tom Mostard, who's Community Manager of the OAPEN Foundation and DOAB. We have Dr. Silvio Peroni, who's the co-founder and director of Open Citations. So they will also be telling you more about their essential infrastructure, why we're here today. But first, before we go and focus on their stories, I think what's really important today is that we as a community, where open access and open science is really core to our work and values, that we help ensure the financial stability of key not-for-profit infrastructure. So SCoS is really about helping sustain key not-for-profit infrastructure. And so many of us have come to depend on some of this infrastructure, some of those are here today, or we're looking to others to innovate the current scholarly communication system. So I would say to you, long may they thrive and above all remain independent and community governed with our help. If we as a community can help pay small amounts forward to sustain them, I think we can achieve this ambitious goal. Good luck, Ariana, with translating some of that. Can you get the gist of it? Sí, gracias. Qué tarea tan difícil me pones. Bueno, presentamos a nuestros panelistas. Tenemos a Juan Pablo Alperín representando PKP, tenemos a Silvio representando a Open Citations y a Doar y a Open representado por Tom Mostert. Pues una de las misiones de SCoS es tratar de apoyar en la sostenibilidad de servicios como los que van a escuchar el día de hoy. Y la intención es justamente convocar a la comunidad latinoamericana a también poder contribuir. Sorry, Vanessa, no my ideas. No, that's perfect. Thank you. So I'd also like to point out, I'd like to thank Ariana for the invitation for SCoS to be able to speak with so many of her colleagues and with you all today. SCoS is a global initiative. Open science is really solving a global challenge. And it's really important for SCoS to have global representation so that we understand the needs and that you also influence the direction of SCoS and also have an influence on which infrastructures we underline as important and promote year on year. So it was actually Redalic we invited over a year ago to join us. So Ariana is representing the Latin American region. We're very grateful for her great support. And I think it's in that context. So as part of the global initiative, Latin America is really important. Also to hear your views, your questions today, your concerns, and also to see whether SCoS works in your region and how it might work. So thanking Ariana to reach out to you and to host this today. Thank you, Vanessa. Well, Vanessa, comentar respecto a la
participación que tiene Redalic desde hace un poco más de un año como parte miembro del Consejo de SCOS, y pues la intención también, como ya lo comentábamos, de este webinar es precisamente a conocer SCOS, introducirnos al tema, conocer la causa detrás de ello y ayudar a los servicios que se están promoviendo en el ciclo 2020. Gracias de nuestra parte, SCOS, por permitirnos ser parte de esta iniciativa y apoyar desde otro punto, de una manera más coordinada, hacia la sostenibilidad de servicios de ciencia abierta, que esa es una también de las misiones de Redalic, sobre todo cuando hablamos de ciencia abierta y de acceso abierto no comercial. So thank you very much, Vanessa, for the opportunity to be part of SCOS. So I think, Arianna, you're going to chair the hour, and you're going to do the introduction of SCOS, aren't you? Así es, gracias, Vanessa. Ahora vamos a tomar algunos minutos para hablar de SCOS. Creo que por primera vez SCOS se presenta en nuestra región latinoamericana, y eso nos da mucho gusto, de verdad, compartir la labor que está haciendo esta organización, nacida de Spark Europe, y creemos que, de verdad, nuestra comunidad latinoamericana tiene que tener una mayor proactividad en el sentido de sostener a los servicios de ciencia abierta, que es la misión de SCOS. Eliana, si adelantas, por favor, la presentación. Muchas gracias. Vamos a ver rápidamente. Ahí estamos. Vamos a hablar de la introducción de SCOS y después le vamos a dar la palabra a cada uno de los representantes de los servicios que están siendo promovidos por el ciclo de financiación 2020. Vamos a platicar en unos minutos también sobre la participación que podemos realizar desde la comunidad latinoamericana, y finalmente vamos a tener una sesión, unos minutos para preguntas. Esperemos que este webinar no se extienda más de una hora, que es lo que tenemos previsto. Adelante, por favor. Agradecemos mucho a los que ya están conectados. Ya tenemos casi 80 personas conectadas. Gracias. Tenemos gente desde Panamá, Colombia, Argentina, Brasil. Muchas gracias a todos. ¿En qué contexto surge SCOS? SCOS, de alguna forma, surge por la preocupación de que en los últimos 15 años se ha observado el desarrollo de servicios, servicios no comerciales, servicios sin fines de lucro, que vienen dando soporte al acceso abierto y a la ciencia abierta. Servicios que cada vez son más, o generan más dependencia en el quehacer académico, en el quehacer de investigación, en el quehacer científico, y de alguna forma la comunidad, no solamente en Europa, en América, sino también en Latinoamérica, cada vez tenemos más dependencia hacia el uso de este tipo de servicios. De hecho, Redalic es uno de ellos, servicios sin fines de lucro. En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de ello, tenemos a Cielo, tenemos a Latindex, servicios no comerciales que surgen muchas veces como proyectos que tienen financiación temporal, que son sostenidos de manera local, y que llega un punto en donde pueden tener inestabilidad, que su sostenibilidad está en riesgo. Pueden estancarse si no reciben los recursos adecuados, se puede incluso reducir su personal, reducir sus alcances, reducir sus servicios o entregar malos servicios, porque porque luego surgen problemas de financiación. Entonces, o incluso pueden llevar al cierre, y eso sería sumamente grave, sobre todo en un ámbito dominado por el sistema comercial. Entonces, de alguna forma, los financiadores, si bien pueden o han estado apoyando en innovación, muchas veces no apoyan para sostener como tal las operaciones diarias o necesarias para que un servicio, una iniciativa como PKP, como Open Citations, como DOAC o APEN puedan sostenerse. SCOS lo que hace es un llamado a eso, ayudar a contribuir a la sostenibilidad de estos servicios. Y de alguna manera sostener un ecosistema que promueva la diversidad, que promueva la equidad en un sistema de comunicación académica, y que no terminemos dominados por los sistemas comerciales, que son evidentemente los que más fácilmente se pueden sostener porque generan una ganancia económica. La siguiente, por favor.
La misión de SCOSE en ese sentido es proveer un marco de trabajo coordinado y en ese sentido dar, presentar al mundo servicios e iniciativas que han sido previamente evaluadas, que de alguna forma SCOSE nos garantiza que son servicios que pueden sostenerse si reciben una contribución adecuada, una financiación adecuada y que pueden seguir operando. Entonces, SCOSE proporciona este marco de trabajo y es un intermediario entre los financiadores y los servicios para asegurar que estos servicios sin fines de lucro puedan ser sustentables. Adelante. Esta es una labor que hace muy, muy importante SCOSE, la evaluación de los servicios que se consideran de calidad, que se consideran de tener un alcance y dar atención a una comunidad de usuarios importante a nivel global. Y entonces es que SCOSE los presenta ante la comunidad de financiadores para que los financiadores puedan pronunciarse a favor de comprometer recursos para estas iniciativas. Es una iniciativa liderada y gobernada por la comunidad, principalmente por redes de bibliotecas, tiene múltiples asociados y es una voz consolidada que evalúa infraestructura de ciencia abierta antes de recomendar su financiación. De esa manera, los financiadores pueden tener una garantía de que ese servicio fue evaluado. Además, ayuda a la transparencia, por ejemplo, sobre los costos, ya que el ejercicio del recurso tiene que ser reportado de manera transparente. Entonces, eso ayuda mucho a los financiadores o a cualquier contribuyente a rastrear qué se ha hecho con el recurso que ha invertido en alguna de las plataformas. Aumenta la eficiencia para la inversión, dado que presenta ya de una forma mucho más digerida y con un conjunto de estándares, pues la información hacia los inversionistas, fomenta, y eso sí me consta por ser parte también del Consejo de SCOSE, fomenta energéticamente la buena gobernanza, es decir, busca que los sistemas también tengan una administración transparente, pero también una gobernanza sólida, de tal forma que puedan sostenerse también incluso después de que SCOSE ha participado con el financiamiento. SCOSE no es una agencia de suscripción, SCOSE no es una agencia comercial que como tal cobra por este servicio. SCOSE se tiene que sostener, por supuesto, y se sostiene de una manera muy transparente. Y SCOSE lo que hace es evaluar entonces estos servicios para poder ser presentados a la comunidad internacional para obtener financiamiento. Adelante, por favor. Hay diversas organizaciones miembros de SCOSE, ustedes las pueden consultar en la página. Nosotros, bueno, el caso de Red Ali, que está participando como miembro de SCOSE desde el año pasado, pero tiene múltiples asociaciones de bibliotecas, incluso ministerios de ciencia y de educación superior de otros países, consejos de ciencia, como el caso del australiano, el caso también de Canadá, en fin, diversas organizaciones forman parte de SCOSE. Adelante, por favor. Nos vamos un poquito más rápido con la presentación para dejar tiempo también que los demás puedan presentar. Como comentábamos, entonces SCOSE hace una evaluación y a través busca que se formen consorcios preferentemente nacionales o supranacionales, de tal forma que se pueda hacer una financiación coordinada y sea más sencilla la financiación, ya sea a través de instituciones individuales o a través de consorcios. Aunque también provee un marco de trabajo para la contribución menor, digamos, pero lo que busca es que de manera consorciada se pueda hacer esta contribución financiera a los servicios que se apoyan. Adelante. Ha tenido dos rondas de financiación, el piloto que fue de 2018 a 2020 y la ronda que está actualmente, que es la 2020 a 2023, donde salieron seleccionadas las iniciativas que vamos a presentar el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, ha recaudado una importante cantidad de financiación para los servicios que ha apoyado. De hecho, en el programa piloto se apoyó DOAJ y Sherpa Romeo también. Más de 3 millones de dólares que se han aportado a la causa y casi 1 millón de dólares para el caso de las iniciativas que se están promoviendo en el 2020. Adelante, Eli, por favor. Ahí está
cómo se ha distribuido esas aportaciones o el dinero que se ha comprometido desde diferentes países. Francia ha sido, de hecho, hasta el momento el país que más ha contribuido con los servicios. Después Canadá, Estados Unidos, Suiza, bueno, ahí vemos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, hay algunos que empiezan a participar. Hasta ahorita tenemos, por ejemplo, el caso de México, el Tecnológico de Monterrey hizo una aportación el año pasado. En fin, adelante, por favor, Eli. Estos son los recursos ya en dólares comprometidos por cada país que ha participado. Recientemente también se incorporó Qatar. De hecho, ya lo tenemos en la lista, como ustedes pueden ver. En fin, adelante, por favor. Ustedes pueden ver esa información de manera muy transparente en la página de scos.org. En la ronda 1, como les comentaba, fue apoyado Sherpa Romeo y en IDOAG, el cual ya alcanzó el 100% de su objetivo. En un ciclo de financiamiento, y esto es muy importante, que SCOS recomienda que el ciclo de financiamiento sea por 3 años, ya sea con una contribución en una sola exhibición o se haga de manera anual por estos 3 años. Adelante. Bueno, es sobre el ciclo piloto, el que comentábamos. Sherpa Romeo aún todavía está queriendo obtener más recursos y en eso está el ciclo piloto. Adelante. Y este es el segundo llamado de SCOS para el 2020-2023, que justo aquí es donde tenemos los representantes de las iniciativas que escucharemos de su viva voz el día de hoy. Adelante, por favor. Ese es el porcentaje que han alcanzado en la meta que fue solicitada a través de SCOS, por lo cual ustedes verán que ya estamos casi a cierre de año, necesitamos todavía apoyar a estas iniciativas para que logren alcanzar la meta. Ahí viene el link, incluso para quien quiera participar. Hay un boletín de noticias también en el cual ustedes pueden dar seguimiento a la cantidad que se va recaudando. Se actualiza de manera muy oportuna, entonces siempre se puede tener esos números al día. Adelante. Ok, bueno, y sin más, bueno, vamos a dejar al final algunos minutos para preguntas. Entonces, yo quisiera darle la palabra a Tom, quien nos va a ayudar a presentar pues tanto el servicio de DOAF o a Open y cómo es la forma de que podemos apoyar esta iniciativa. Adelante, Tom, te pasamos el rol de presentador para que compartas tu presentación y todo tuya. ¿Sí puede ver mis slides ahora? Perfecto. Ya puedo. Bueno, muchas gracias, Ariane. Hola a todos, hola de Holanda. Me llamo Tom Oster, soy el Community Manager o gerente de la comunidad de Directory of Open Access Books, DOAP y OAPEN. DOAP y OAPEN son dos plataformas dedicadas a libros de acceso abierto y estoy muy feliz de que puedo compartir un poco más sobre estas dos plataformas hoy y de cómo pueden ser de utilidad para América Latina como una región. Bueno, operamos dos plataformas. La primera, OAPEN Library. OAPEN Library es un repositorio de libros académicos disponible libremente. Es un esfuerzo continuo para construir una colección de calidad controlada de libros en acceso abierto. Junto con editores, financiadores de la investigación y bibliotecas de todo el mundo. El OAPEN Library proporciona servicios en las áreas de depósito, garantía de calidad, mejora de metadatos, difusión, análisis del uso y preservación digital. La segunda, Directory of Open Access Books, o DOAP, es un directorio de libros de acceso abierto, revisados por pares y de editoriales de libros de acceso abierto. El objetivo principal es proporcionar una fuente fiable de metadatos a los libros de acceso abierto, las editoriales de acceso abierto y mejorar la capacidad de descubrimiento y maximizar la difusión y la visibilidad. Es un recurso de la industria para todos los libros de acceso abierto. Las dos plataformas tienen diferencias y también sinergias, ya que se complementan entre sí.
Ambas plataformas sirven a investigadores y lectores de todo el mundo, pero son plataformas separadas porque ofrecen servicios distintos y atienden a necesidades diferentes. Aquí puede ver que en el Open Library es un repositorio. Los usuarios pueden leer y descargar libros similar al sitio web del editor u otras plataformas. También OAPEN ofrece servicios como preservación digital y OAPEN.org está optimizado e indexado por Google Scholar. Por el contrario, DOAP no es un repositorio, es más como un lugar central con metadatos que enlaza con el texto completo en el Internet. Por ejemplo, en OAPEN, el sitio web del editor o en otro lugar. Los editores pueden enviar libros en acceso abierto a DOAP directamente o a través de otras plataformas como OAPEN, Cielo o Open Edition, por ejemplo. Todos los metadatos en DOAP y OAPEN están disponibles libremente en MARC 21, MARC XML y otros formatos y puede ser utilizado por terceros. DOAP y OAPEN habilitan el fácil acceso a libros de acceso abierto para sus clientes. En las áreas de descubrimiento y difusión, se asegura la visibilidad de los libros en acceso abierto. Sus clientes pueden acceder sin problemas a los libros de acceso abierto a través de su ruta preferida, catálogo de la biblioteca, con un agregador o un search engine. Y como dije antes, OAPEN está optimizada para search engines y está indexado por Google Scholar. OAPEN también ofrece informes de uso sobre el uso del repositorio completo de OAPEN dentro de sus comunidades. OAPEN en números. OAPEN tiene más de 13.000 libros y capítulos de libros, de más de 310 editoriales en total. Estos libros han sido descargados más de 12.6 millones de veces por usuarios en casi todos los países en el mundo. Además de OAPEN, operamos DOAP, estabilizada como una fundación independiente y sin fines de lucro en 2019. DOAP es una asociación entre OAPEN y Open Edition. Y Open Edition es una plataforma de recursos electrónicos en las humanidades y las ciencias sociales. DOAP tiene una estructura de gobernanza con los interesados y los comités científicos. Introdujo un programa de membresía de la biblioteca, introduciendo el servicio de certificación para libros de acceso abierto y editores de libros con Opera, y al final el redesarrollo de DOAP como plataforma código abierto en DSpace en 2021, el próximo año. Y aquí puede ver que DOAP tiene más de 32.000 libros y capítulos de libros, de más de 400 editoriales y usuarios en casi todos los países en el mundo también. ¿Cómo puedes ayudar? Hay diferentes maneras de que las bibliotecas pueden apoyar a OAPEN y o DOAP. Primero, puede apoyar tanto a DOAP como a OAPEN a través del programa SCOS. En segundo lugar, es posible apoyar solo la plataforma OAPEN a través de OAPEN Library Membership. Esta opción también se ofrece a través de la organización Knowledge Unleashed. Finalmente, es posible apoyar solo la plataforma DOAP a través de DOAP Library Membership o DOAP Sponsorship, DOAP Patrocinio. Finalmente, hay un nuevo recurso. En septiembre de este año, OAPEN lanzó un nuevo recurso, el OAPEN Open Access Books Toolkit, que tiene su propio sitio web. Y está disponible libremente y ofrece más de 30 artículos sobre la publicación de libros de acceso abierto. Proporciona información para los autores que quieren
publicar libros de acceso abierto y, por ejemplo, incluye información sobre licencias abiertas, beneficios del acceso abierto y los servicios que un editor debe ofrecer y mucho más. Con esto puedo finalizar. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Tom. Si hay alguna pregunta, la dejamos, por favor, para el final. Ahora, si les parece bien, vamos a escuchar a Juan Pablo, que nos hablará sobre PKP. Juan Pablo, creo que tienes inactivo tu micrófono. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, ahora ya se ve, ya me escuchan. Perfecto. Bueno, perdón, acá tenemos la presentación. Esta es la presentación equivocada. Esa fue de la que hice la semana, hace 2 semanas. Vamos a preparar la correcta. Ah, no, tampoco. Ay, perdón. Se me fue la... A ver si ahora me funciona. Ah, ok, el título es el que está. Bueno, vamos a empezar con esto, que en verdad yo creo que aquí de los proyectos que están presentándose hoy, no están viendo ahora la presentación, ¿no? Ahora sí, perdón. Ok, de los proyectos que se están presentando hoy, yo creo que a PKP y a OJS en América Latina no hace falta hacer tanta presentación. Venimos trabajando en la región hace muchísimos años y como... podemos ver, hay ya más de 2.600. Estos son datos que estamos tratando de todavía actualizar y tener los datos de cuántas revistas están activas, publicando más de 5 artículos el año pasado. Y hay casi 2.700 revistas en la región utilizando el software de OJS. Venimos trabajando, yo vengo viajando a América Latina, haciendo presentaciones hace ya muchos años. Las plataformas de PKP y de OJS han formado parte de los sistemas de evaluación de diversos países en la región, los portales de la mayoría de las universidades, los portales de revistas de las universidades de la región, están formando y están siendo apoyados por OJS y también se han utilizado congresos con OCS y los otros softwares. Entonces, creo que por una parte no hace falta que haga tanta presentación sobre PKP y sobre OJS en sí mismo porque conocen ya lo que es la iniciativa. Por supuesto, podría darles una presentación de algunos de los nuevos desarrollos y las nuevas funciones que tenemos y los que estamos trabajando, pero con los 10 minutos que tengo acotado, quiero solo continuar con la parte que tiene que ver con el apoyo que estamos buscando y cómo es que estamos trabajando aquí en la región. También quiero comentarles de que, bueno, PKP, o sea, es conocido por esto, es conocido por el OJS, pero nuestro objetivo, en verdad, no es solamente hacer software. O sea, no somos una empresa de software, somos un equipo que trabaja desde dentro de una universidad hace ya más de 20 años con el objetivo, y esto es la meta verdadera de PKP, de mejorar la calidad y la cantidad del conocimiento que está disponible al público. Y queremos mejorar la calidad y la cantidad de la participación en la producción de ese conocimiento. O sea, no es solamente importante que haya más artículos en acceso abierto y que los apoyamos a través del software, sino que también queremos que haya voces diversas, o sea, que puedan participar cualquiera que tenga interesado en trabajar en una revista, no importa dónde esté en el mundo, no importa qué recursos tenga para sí mismo para poder hacerlo, en qué contexto esté trabajando. Nuestro objetivo es tratar de lograr que pueda haber más conocimiento disponible al público y que venga de todas las personas o instituciones que quieran participar en la creación de ese conocimiento. ¿Y cómo es que logramos este objetivo? Bueno, ya ven que hacemos software, esa es la parte que todo el mundo conoce de PKP, pero todo lo que hacemos lo hacemos desde la comunidad académica. PKP es un proyecto que está basado en una universidad, liderado por un equipo de personas que trabajan para la universidad, yo incluido ahí como profesor y John Wilinski también como profesor, o sea, viniendo desde este mundo de la academia, o sea, no una empresa que trabajando desde afuera con fines comerciales. Lo hacemos con el objetivo de mejorar y tratar de apoyar nuestra propia comunidad, nuestro propio entorno de trabajo desde la comunidad académica. Y lo hacemos a través de software de fuentes abiertas. Esto es una manera que es
lo de fuentes abiertas no es una coincidencia con PKP, sino que es parte de una filosofía de cómo queremos trabajar. Y lo hacemos con el objetivo, como decía, de tener una ciencia abierta, tener que la comunicación científica que exista se haga en este entorno disponible para todo el mundo. Pero bueno, hacemos más que, como decía, hacemos más que el OJS. Como nuestro objetivo es son mayores a solamente hacer software, el software es una de las maneras, y obviamente es una de las maneras principales en la que podemos apoyar esos objetivos. Brindando el software OJS, hemos ayudado que personas, que académicos, que instituciones que quizá no podrían estar pagando o que quizá no quieren estar pagando por un software por cualquier razón, tienen una manera de hacerlo y poner esos contenidos disponibles al público con bajo costo. Entonces hemos ayudado a disponibilizar más contenido y a través de implementar en el software buenas prácticas, hemos ayudado a mejorar la calidad de los flujos editoriales de las revistas, que las revistas se presenten bien, que sean mejor indexadas. Y obviamente entonces el software es una parte importante de lo que hacemos. Pero no es todo. También hacemos investigación, educación y abogacía. Apoyamos estas, hacemos como yo como investigador, tengo un grupo de trabajo que trabajamos temas de comunicación científica, tratando de entender qué es lo que está sucediendo, investigando temas como el acceso abierto en sí, como métricas alternativas y modelos económicos de distintas maneras que se podría apoyar el acceso abierto. Temas de propiedad intelectual es una de las ramas principales de lo que trabaja John Wilinski. Yo he trabajado temas de incentivos y carreras académicas para tratar de comprender cómo podemos incentivar que la gente haga más ciencia abierta. Y tenemos también iniciativas que tratan de educar a la comunidad, como los cursos de la PKP School, y tratando de hacerlo tomando en cuenta el contexto global, que es algo que muy pocas iniciativas que trabajan, especialmente las que crean herramientas, lo hacen tomando en cuenta verdaderamente, hablan de un entorno global, pero verdaderamente siguen trabajando principalmente en Europa y Norteamérica. Nosotros tratamos de tomar en cuenta todo este contexto de las realidades de distintas partes del mundo, y América Latina ha sido un enfoque mío en particular. Y traemos esta voz que incluso cuando estamos en los entornos del norte, traemos la importancia de que es pensar en este contexto global. Y la tercera área que hace PKP también es trabajar en dar servicios para publicar, servicios que damos a la comunidad, como es, hacemos hosting, que eso es uno de los servicios que cobramos, es parte de lo que hacemos para tratar de recuperar fondos, recaudar fondos, aunque damos el software que la gente lo puede hacer y hacer el hosting por su cuenta, nosotros hacemos un servicio de eso, pero también tenemos servicios gratuitos, como es el índice de PKP, la red de preservación de PKP y el servicio de métricas alternativas, que son servicios que damos a la comunidad para mejorar la calidad de lo que se está haciendo, y son servicios totalmente gratuitos. Entonces sabemos que muchos dependen de PKP, y como les decía, las 2.700 revistas en América Latina, pero no hay garantías de que PKP siempre va a estar. Y la verdad, si siendo honesto, hemos pasado algunos momentos muy difíciles en estos 20 años de trayectoria que tenemos, momentos donde hemos estado con muy pocos recursos, donde hemos tenido que disminuir la cantidad de personas que trabajan para el equipo por falta de fondos. Y siempre, aun cuando estamos un poco mejor con recursos, estamos muy limitados en lo que verdaderamente podemos hacer. Y lo que les puedo prometer es que aunque no apoyen a PKP o que de alguna manera lo estén solamente dependiendo de él, prometemos que vamos a seguir haciendo lo mejor con todo, con lo que tenemos. O sea, es lo que venimos haciendo y tenemos una trayectoria de 20 años de haber logrado continuar a innovar, participar y de alguna manera contribuir con lo que tenemos disponible. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, aquí estamos en una llamada donde estamos hablando de la necesidad que necesitamos de apoyar a iniciativas como PKP, que no somos una empresa que estamos vendiendo servicios, sino que estamos haciendo trabajo para la comunidad. Entonces, lo que necesitamos obviamente es su apoyo, ¿no? Esto es obvio. Pero, ¿qué es lo que necesitamos concretamente? Les voy a decir un par de maneras en las que verdaderamente nos apoyarían al trabajo de PKP y al mismo tiempo de hacer eso, apoyar a todos los que están dependiendo de nosotros. Primero, el primer pedido es que actualicen al OJS3. Ya tenemos que todavía hay más de esas 2.700 revistas, unas 1.400 siguen trabajando con OJS2 y versiones viejas del sistema. Actualizar la versión 3 es una manera de que ustedes están beneficiando ya de los últimos desarrollos, los problemas que existían con la versión 2 se han ya solucionado con el 3
y van a hacer nuestra vida más fácil y van a hacer que sean la de ustedes también actualizando al sistema. Entonces, inviertan un poco en sus propias instalaciones para actualizar. La segunda cosa es que se comuniquen con nosotros. Y tenemos el foro de PKP y es importante que se comuniquen y no se guarden cuando tienen algún problema con el sistema, cuando tienen alguna queja de lo que está sucediendo, algo que no está funcionando. Hemos escuchado historias de que la gente a veces está dispuesta a pagar por una solución comercial en vez de solamente comunicarse con nosotros y tratar de decirnos esto es lo que estamos necesitando, esta es la función que nos hace falta para poder tener éxito. Y también a través de conversaciones con nosotros pueden reportar los problemas que tienen. Y esto es una manera en que nosotros podemos mejorar el sistema para poder asegurarnos de que verdaderamente estemos cumpliendo estos objetivos. Entonces, estos son los tres puntos que no requieren, no tienen que dar a nosotros nada en términos de recursos económicos, sino que es solamente apoyarnos a través de darnos información de qué es lo que ustedes están necesitando y utilizando las versiones más nuevas del sistema para ver si ya hemos logrado los objetivos. Y obviamente la cuarta, y por lo que estamos aquí también, es invertir en PKP, invertir en ayudarnos a que nosotros los ayudemos a ustedes y contribuyamos a la región. Quiero recordarles, y con esto termino, que el apoyo a PKP es apoyo a sus propias revistas, apoyo a las miles de revistas de la región, porque cualquier beneficio que nosotros implementemos en nuestro software va a llegar a todas esas revistas con el tiempo. Es el apoyo a modelos de acceso abiertos no comerciales y es una manera de empujar en contra de la comercialización del conocimiento. Y es apoyar a tener un aliado en el escenario global. Que cuando estemos en estas conversaciones y nosotros tenemos una voz en distintas organizaciones a nivel global, en congresos y lugares donde vamos, van a tener a alguien que va a estar hablando, pensando en su realidad y cómo es que se tiene que tomar en cuenta lo que está sucediendo en la región. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora, Silvio, le damos la palabra a Silvio, que también estará Eliana apoyando a Silvio, pero Silvio, would you like to give a message? Okay, now should work. Hi all, thank you for being here following this presentation by SCOS Infrastructure, SCOS Supported Infrastructure. I'm Silvio Peroni, Director of Open Citation, and I really have to thank Eliana and Arianna for inviting me in this. I apologize, my sincere apologies, since I'm not very good at talking in Spanish, so thank Eliana for being my speaker for today's presentation. Ok, bueno, voy a hacer la presentación del Open Citation. Iniciamos con las metas. Open Citation se ha establecido como una infraestructura totalmente gratuita y abierta para proporcionar acceso a datos bibliográficos y citas académicas a nivel mundial de calidad y cobertura que compiten con servicios privados como por ejemplo Web of Science, de Clarivate Analytics o Scopus de Elsevier. Open Citation permite equidad, evita que las instituciones y los académicos independientes tengan que pagar decenas de miles de dólares anualmente, que la mayoría de ellos no puede pagar, por el acceso comercial a sus propios datos académicos. Permite además la reutilización, ya que no hay restricciones de licencia, ya que los datos se proporcionan bajo una licencia CC0, es decir, ningún derecho reservado, por lo que los usuarios pueden volver a publicar y reutilizar para cualquier propósito los datos de las citas que Open Citation proporciona. Además, permite la evaluación de la investigación, ya que proporciona datos cruciales para los ejercicios de evaluación de la investigación nacional e internacional. Además, permite la gobernanza, ya que hay participación de la comunidad. Open Citation es una organización con infraestructura independiente que se dedica a la academia abierta y a la publicación de datos bibliográficos y de citas abiertos mediante el uso de tecnologías basadas en la web semántica. Está comprometida a promover las citas abiertas y los metadatos bibliográficos abiertos. Además, proporciona un modelo de datos basado en ontologías de SPAR, es el modelo de datos del Open Citation,
son datos bibliográficos y de citas, ya lo mencioné, bajo las licencias CC0. Utiliza un Open Citation Corpus y además estos datos también lo pueden usar con el COSI o el CROSI. También proporciona un software en el repositorio de GitHub que tienen. Va a estar liberado con licencias de código abierto. Además, presta servicios en línea como la API REDS, puntos de acceso para SparkQL, los DOMs e interfaces. Para utilizar los datos, proporcionan datos que contienen más de 700 millones de citas que la comunidad puede utilizar para cualquier propósito. Dichos datos pueden ser cruciales para la utilización en ejercicios de evaluación de la investigación a nivel nacional e internacional, con el fin de que dichas actividades sean más transparentes y reproducibles en comparación con otros servicios privados o servicios de pago. Pueden usar nuestros datos de cita, por ejemplo, a través de la aplicación REST API, para mejorar o desarrollar herramientas con el propósito de apoyar a los investigadores, autores, estudiantes y o administradores institucionales. Por ejemplo, al proporcionar métricas para monitorear las actividades de investigación en su institución y mejorar la posibilidad de descubrir productos de investigación, tales como publicaciones y datos. Un ejemplo de uso es la disponibilidad de los datos de las citas a través de la aplicación REST API. Esto ha fomentado nuevas aplicaciones, desde la descripción de referencias y citas de un artículo determinado en las bibliotecas de metadatos, hasta la visualización de redes de publicación usando herramientas de cienciometría. En cuanto a América Latina, la cantidad de citas que involucran documentos publicados por autores latinoamericanos son más de 856.000. Y las consultas a la web de Open Citation durante el mes pasado, por ejemplo, se observa que de países de nuestra región, como Brasil, México, Guinea Francesa, etcétera, tienen en total un aproximado 142.000 visitas a la web del Open Citation. ¿De qué forma se puede contribuir? Bueno, de dos maneras. Una es solicitar la membresía, solicitar a la institución a la que ustedes pertenecen que participe con una membresía y apoyar financieramente. Existen tres tipos de membresía. Una membresía de apoyo, en el cual hay que otorgar un aporte de desde 500 a 8.000 euros por año. Esto incluye votar en el Consejo de Open Citation y elegir a los candidatos para formar parte de la Junta Consultiva Internacional de Open Citation. Otro tipo de membresía es la de desarrollo, con un aporte de entre 8.000 a 30.000 euros por año. Incluye los derechos de la membresía anterior, más un registro para la próxima edición del workshop de citas abiertas y metadatos académicos y abiertos. Además, podrán escribir una entrada al blog sobre su experiencia con el uso de los servicios de Open Citation. El tercer tipo de membresía es la membresía estratégica, es decir, con un aporte de más de 30.000 euros al año. Esta incluye los derechos de membresía de desarrollo, más un puesto en la Junta Consultiva Internacional de Open Citation. Otra forma de contribuir es solicitar a la institución que haga un financiamiento a través de una donación. Para, bueno, obtener más detalles, pueden consultar el folleto desarrollado por SCOS sobre Open Citation en la página de SCOS. Muchas gracias, Eliana, y gracias a Open Citation también por su participación. Silvio, gracias. Ahora vamos a tomar algunos minutos, Vanessa y yo, para hablar sobre qué esperamos de la comunidad latinoamericana y por qué resulta esto importante. Y ahí sí quisiera hablar en representación, en este caso de Redalic, de Amelica, las iniciativas las cuales yo represento el día de hoy, pero también desde mi opinión personal. Y es, en América Latina estamos, sí, somos un referente del acceso abierto a nivel mundial. Sí, hemos sido pioneros del acceso abierto, hemos construido y sostenido una infraestructura de acceso abierto anclada en la academia,
una infraestructura sin fines de lucro, una infraestructura no comercial, y en ese sentido, sin duda, somos un gran referente a nivel internacional. Sin embargo, no podemos seguir como región solos y pensando que esa es la única manera que podemos seguir sosteniendo el acceso abierto. Por un lado, hemos visto en nuestra región latinoamericana, y probablemente a los panelistas, para los panelistas no estén tan familiarizados con la región, excepto Juan Pablo, pero hemos visto en la región latinoamericana una degradación del acceso abierto no comercial. Cada vez más el acceso abierto, no sé si me escucharon, creo que tuve una pausa de internet, cada vez más nuestras revistas en América Latina están siendo o de alguna forma adoptando servicios comerciales o siendo incluso adquiridas por editoriales comerciales. Ya no se diga si hablamos del contexto de nuestros sistemas de evaluación que tienden a valorar mejor la comunicación científica, la publicación que viene desde el ámbito comercial y no desde el ámbito no comercial. Entonces, en ese sentido, los servicios que hoy hemos escuchado, tanto DOAF, OA Open, Open Citations, los servicios ofrecidos por PKP, son vitales, entre muchos otros, para construir y para seguir sosteniendo y fortalecer un ecosistema no comercial de comunicación científica, que en muchos lugares del mundo está siendo dominado por editoriales comerciales, por servicios privados que cada vez son más caros y para los cuales, créanme, los países en vías de desarrollo como los nuestros son los que más excluidos están. Es decir, si bien hay múltiples servicios que están siendo desarrollados en otras partes del mundo, los que más nos favorecemos del circuito no comercial de comunicación científica somos los países con recursos limitados. Y ahora, en medio de una pandemia, como nos encontramos, una crisis sanitaria internacional, como lo está haciendo por el COVID-19, pues esto ha venido a acentuar, sin duda, las brechas en muchos sentidos y afectando principalmente o en mayor medida a los países que ya de por sí estaban o estábamos siendo afectados. Entonces, hay que preguntarnos si nosotros queremos seguir permitiendo que este ecosistema no comercial se siga degradando, o queremos potenciar y ayudar a fortalecer no solamente lo que nosotros ya hacemos, que son nuestras publicaciones sin fines de lucro, nuestros repositorios institucionales, nuestras iniciativas que ya tenemos en la región, que se están algunas convirtiendo en internacionales, sino además apoyarnos de servicios como los que acabamos de escuchar. Yo particularmente, bueno, me queda clarísima la aportación que ha hecho PKP, particularmente con el OJS en la región, el potencial que tiene Open Citations para realmente convertirse en una alternativa de las bases de datos consideradas de corriente principal como el Web of Science o Scopus, en la cual sabemos que tenemos una absoluta falta de representatividad como América Latina. Entonces, el potencial de Open Citation es impresionante en ese sentido, y el mismo caso para DOAF y el tema de la distribución de libros y los servicios que da para acceso abierto y publicación en abierto. Entonces, la intención es poder consolidar un sistema mucho más global del lado no comercial y ayudar colectivamente a sostenernos. Ese es justo el llamado que hacemos a la comunidad latinoamericana. Y aquí yo tengo algunas preguntas, hay otras preguntas por parte del público, y que a mí me gustaría que Vanessa pudiera hablarnos un poco más desde su experiencia, cómo las universidades han contribuido a la causa de SCOS, a través de SCOS, cómo lo han hecho las empresas privadas, porque también pueden ayudar y contribuir a la sostenibilidad de este tipo de servicios, cuál ha sido la experiencia de SCOS y qué pasa, por ejemplo, si la meta de financiación no se alcanza en el tiempo esperado. So, Vanessa, can you, from your experience, can you share what are the mechanisms for universities and private companies to be part of or to contribute to the cost of these services? Oh, you're muted, Vanessa. There we are. So first of all, we are also flexible
Because we understand that in each region there are different ways, different constructions on how you discuss and organize funding for resources. Do you want to translate or? Sí, bueno, en sentido entiende diferentes contextos y hay diferentes mecanismos para contribuir. But what we do see is there are usually constructions, even though you might be a university and it's difficult for you to invoice, some universities and ministries, research organizations, commercial companies, they can make a sponsorship or a donation, or the membership model works very well for many. Those are the most popular ways of funding either one of these services so far. And also Tom mentioned Knowledge Unlatched. So I think with DOAB and OAPEN, that's also part of their portfolio. So that's another way to fund. Okay, hay diferentes mecanismos para las universidades o compañías comerciales, que sería a través de patrocinios, donaciones, o el modelo de membresías, que resulta ser el más común. Y en el caso, como lo mencionó Doaf, de Knowledge Unlatched, también se puede contribuir a través de esta iniciativa. But what I'd really like to underline, we would really like to promote that institutions that are potentially interested in pledging, and it can start at $500 and go up to $4,000 per year, and it's all under negotiation, and there are discounts of 25% if there are more than 10 of you. But what we would really like to promote that is that you work together as a group, as a coalition, because that means that the overheads are much lower for the institutions. If you imagine that there are 20, 30, 50, 100 institutions from Latin America knocking on the doors, that would be wonderful. But how could we make it easy for you as well as for the infrastructures, that they don't have to send out invoices to 100, but perhaps to 3 or 4, where you've organized yourselves on a regional, in a regional consortium or a national consortium. I know that they're not always in place, and certainly not for funding infrastructure. We know that this is a new initiative, but we were also at the ICULC conference. So people are aware of it and are thinking about contributing as library consortia to supporting such infrastructure. Hay diferentes mecanismos, pero sin duda lo que se promueve desde SCOS es que se busquen alianzas o consorcios nacionales, supranacionales, porque si imaginamos que si bien SCOS también se facilita contribuciones desde $500 para organizaciones pequeñas, por ejemplo, si llegan múltiples o cientos de ellas, pues la administración de este tipo de recaudación es mucho más compleja. Entonces se busca que se haga de manera coordinada, ya sea en consorcios, a través de consorcios de bibliotecas, de consorcios nacionales, de consorcios institucionales, que al menos se participen varios miembros y se pueda hacer una contribución más organizada. Pero bueno, al final es flexible y se puede hacer de múltiples vías. And I think maybe before we go to the form, if anybody is interested, either via Ariana or directly myself, I can also put you in touch with Canada, Australia, that have also helped organize on a national level, also to collect expressions of interest and to explore funding models that might work for smaller institutions or larger ones. But sí, I think sí. Ariana has been kind to already set up a form that might make it easy for you at least to show your interest, and we could see what might make sense. Tienen el interés de participar, ya sea que nos puedan contactar a Vanessa directamente o a mí, y también podamos tratar de organizar una forma mucho más coordinada o consorciada de contribuir a alguna de estas iniciativas, independientemente de que lo que están viendo en pantalla ustedes es una página web que hemos creado un formulario rápidamente para que de los asistentes, que ya tenemos algunos que nos han enviado comentarios que desean participar, pues puedan expresar su interés
a través de este formulario sus datos generales y su interés de participar y hacia qué iniciativa quieren contribuir o invertir en qué iniciativa. Y si podemos ayudar en organizar algo, si es que son varios y podemos organizar algo de manera mucho más consorciada, con gusto también lo podemos hacer. Vanessa, we have one more question regarding what happens if a service doesn't achieve the goal, the funding goal in the year or in the period that is expected to get. What happened? Yes. ¿Qué pasa si una iniciativa no alcanza that's la meta de financiación? That's of course not what we're aiming for. We have a period of 3 years. For the current services, we've actually given them 4 years because of the problem with COVID and raising funds. But for example, in the case of Sherpa Romeo, of course, Sherpa Romeo is not going away. They still have some funding and they will continue campaigning beyond the 3 years where SCOS promotes them. So you can still contact them and pledge and also at the same levels. That's then up to the infrastructure themselves. They will have to work harder to raise funds, so they won't have then the support. So the idea is really in the campaign time to pledge and to contribute to these infrastructures, the ones who are here today, for example. However much you're able to, if this year you clearly are able to contribute something, but you're not sure of next year, you can also just pledge for 1 year. Ideally, we'd like a commitment of 3 years. But yes, we really hope that these infrastructures do reach their targets, and we're all working very hard with these campaigns. So that's at SCOS, but also the infrastructures themselves. So by you contributing and doing your bit, that will help them achieve their targets. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, la intención, como dice Vanessa, es llegar a la meta en el tiempo de la campaña, ¿no? Y siempre se puede seguir apoyando, independientemente de la temporalidad, pero la intención es buscar y trabajar duro para así llegar a la meta en el periodo de la campaña. Tenemos varias preguntas. Voy a leer tal vez una o dos nada más por términos de tiempo. Esta pregunta es para los panelistas, si alguno quiere tomar esta pregunta. ¿Cómo vislumbran los ponentes? ¿Cuál será? Es de Salvador Chávez. ¿Cuál será el futuro de la coexistencia entre las iniciativas abiertas y los servicios y modelos de la iniciativa privada? So, Silvio, this is a question about the coexistence between commercial and non-commercial models. How do you envision this coexistence from your perspective? So if I may, I can take this, at least from my experience. It is something that is already happening right now, at least for me, in a sense that we produce open data, fully open data, and these data are available in CC0 for being reused for any purposes, including commercial services. I think that the kind of interaction that I would expect in the future is a kind of mutual interaction that commercial services in principle may help us in producing this data that they can reuse for selling commercial products in principle. So I don't see, honestly, a full, let's say, contrast between the open and the commercial. Something that is happening right now already, we are producing this data, which are open data, and lens.org, which is not an open infrastructure like us, are using our data, ingesting this data in their services for producing and for offering new services that we are not going to offer, at least not right now. So I think it is from this perspective, for what concern at least citation data, metadata of articles, commercial and fully open infrastructure can survive without any problem even in the future. The point is that we should
support and commercial services that use open infrastructure, I think they must support open infrastructure in order to allow them to survive, because they themselves are the proof that the open infrastructure are important also for commercial parties, not only for the open science community at large. Gracias, Silvio. ¿Algún otro comentario, Juan Pablo o Tom? Sí, yo puedo comentar. En verdad puedo contestar un poco la primera pregunta también, en parte, ¿qué pasa si no cumplimos nuestro objetivo? Nosotros vamos a seguir trabajando como hemos seguido trabajando. Lo que teníamos, propusimos para SCOS fue un plan para llegar a sustentabilidad más a largo plazo, para tratar de darnos una estabilidad y garantizar la existencia de PKP. Entonces, bueno, si no lo tendremos garantizado si no conseguimos la meta, pero seguiremos trabajando y llevamos 20 años haciéndolo. En respuesta a la segunda parte, o sea, nosotros como PKP lo que hemos hecho es tratado siempre asegurarnos de que nuestros softwares sean compatibles con cualquier iniciativa comercial, pero nosotros no hemos invertido, o sea, a través de estándares abiertos y cumplir que nuestros sea fácil interactuar con nuestro software, pero no hemos invertido recursos nuestros de la comunidad o recursos de los fondos que conseguimos para apoyar iniciativas comerciales. Entonces, sí creemos que es importante que cualquier entidad que quiera trabajar en el área de ciencia abierta pueda hacerlo, pero es importante tener que proyectos de fuentes abiertas y que estén trabajando con los objetivos de la comunidad, respaldando por detrás y dando la infraestructura base. Y esto es aquí el tema de infraestructura que se está hablando aquí hoy, es para estos servicios que son fundamentales para la existencia de la ciencia, digamos, de América Latina. Esos servicios tienen que seguir siendo no comerciales y trabajando con la misión y los objetivos de la comunidad académica. Gracias, Juan Pablo. Hay varios editores de revistas interesados y están preguntando sobre los mecanismos para contribuir. ¿Alguno de los panelistas quiere comentarlo? There are various journal editors, Vanessa, who are expressing interest in contribute. So they are asking about the mechanisms. So I think the best idea is probably to fill in the expression of interest and see where are they from. And are they organized to fund things together, or does it need to be looked at on an individual basis? So perhaps if they can tell us that also in the form, I think there is a space for that. That would be really good. Yeah, so I think that's the best that we can say for now. I think we need to look at that and get back to them. Perfecto. Para los que están interesados, que ya nos han escrito, por favor llenen el formulario de expresión de interés que les hemos compartido el link, tanto en el chat como en pantalla, y se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Y a través de este formulario, con estos datos, vamos a contactarlos para encontrar el mecanismo a través del cual puedan participar. Recuerden que las contribuciones se pueden hacer desde $500 a cualquiera de las iniciativas que ustedes quieran contribuir. Hay un comentario de Dominique Babini, creo que ese es el último al que le vamos a dar espacio porque ya no tenemos mucho tiempo. Gracias, Dominique. El comentario, bueno, felicita a las tres iniciativas, excelentes iniciativas. En el caso de PKP, 20 años de continuo trabajo colaborativo de Juan Pablo en nuestra región con excelentes resultados. Bueno, más bien era creo que una felicitación más que una pregunta. Y bueno, gracias. Pues, damos paso a la última pregunta. Preguntan si PKP seguirá desarrollando OMP, que sería importante ya que complementa perfectamente las otras dos iniciativas. Sí, vamos a seguir trabajando, no, obviamente OJS, vamos a seguir trabajando OMP para monografías, y ahora estamos desarrollando también, y Cielo lo está utilizando en el momento, pero queremos que haya otros repositorios de preprints con el OPS. El único software que tenemos abandonado es el de conferencias. El OCS, ese sí, por ahora no hay planes para continuar desarrollándolo, pero el de monografías, el de preprints y el de revistas, todos continuarán por lo menos por el tiempo previsto.
Hay varias preguntas sobre si compartiremos la presentación y el video. Sí, lo compartiremos por correo electrónico y a través de un blog post en nuestro blog en Redalic. Entonces, les haremos llegar el link a todos con la presentación y los materiales de la sesión. ¿Algún comentario de cierre de cada uno de los panelistas? Y con eso concluiríamos, si les parece bien. Solo agradecer la oportunidad de presentar y tratar de argumentar que la necesidad del apoyo de las iniciativas como PKP y como las otras dos presentadas aquí. Mi contacto también está ahí al final de la presentación, es juan@alperin.ca. Cualquier duda, pregunta de cómo qué estamos haciendo, cómo pueden trabajar con PKP, más que bienvenido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y si no, le damos la palabra a Vanessa para que haga el cierre del webinar. Were you speaking to me or? Sí, preguntaba si alguien más quiere dar un mensaje. Si no, bueno, Vanessa, if anybody wants to give a final message, if not. Sorry, I just want to. Could somebody put the SCoS website in the chat? I can't seem to send it to everybody. Yes, I'd just like to thank everybody for their time today. It's really been great to have a little bit of conversation. Let's continue discussing this also in your region. I know this is a new area to contribute to something that's free for many, but for us to be able to still provide this essential infrastructure for free to continue it being not for profit, please do consider pledging however little. It really contributes to a more equitable open access, and that's what we are all standing for and striving for. We are really looking to Latin America. You're really great examples of that equitable open access, but the rest of the world needs to follow your good example, and by ensuring that some of this infrastructure really remains in the community's hands, we need to think about how we financially contribute. So do reach out to the services here on the screen. Thank you for that, Ariana. If you'd like more information or you'd like to pledge, contact me or Ariana, or fill in that form that's in the chat. So thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos.